Entrar aquí salvando para. Pero quiero decir. Quiero decir, salvo un grupo, un porcentaje, que lo quiero dejar claro, porque también está Polino, también está Ventura, también está él, también hay un montón de compañeros. Si yo a vos te pregunto quién es el mejor conductor de la televisión, yo puedo estar de acuerdo con vos o no, pero nunca voy a dejar de valorar tu opinión, porque sos un tipo que hace 10 años que está en la industria, 20 años que está en la industria. Ahora, si haga lugar, que la última vez que hizo de movilero o de panelista, lo movían cada rato y estaba vivo. ¿Qué puede ese muchacho opinar y saber? Para lo único que hace la fiesta, los carcamanes de atrás, para poder sentarse al lado de Mirta de Susana y llevársela viva una vez por año de palito y medio que le reparten. ¡Pausa! Por acá tenemos una nómina de los Martín Fierro. ¡Qué fuerte el aplauso para la Olivia! ¡Por supuesto, un premio! ¡Que los Martín Fierro! ¡Correte de ahí! Que aparte, de verdad, y me encanta que podamos debatir, ¿no? De eso se trata. Chicos, y animales también están nominados. Yo pertenezco a la Olivia. Sí, es cierto. Y Fantino lo van a ir. No voy a ir, por supuesto. Y Fantino lo van a ir. No, pero quiero ir a la Olivia, por favor. Perdón. Es un momento. ¿Cómo te sentís cuando se cuestiona un premio que para vos es un, nada, mira, es un mimo? A mí, para mí siempre es un mimo. Me han nominado varias veces y gané uno solo. En lo personal, sí, los programas en donde era co-conductora y esas cosas. A mí me encanta la premiación, me encanta el premio, me parece un mimo. Me parece también, en mi terna faltan un montón de periodistas importantísimas, como sucede también con la terna de las... se llama terna, tiene que dar gente. Para mí es mejor que sean tres, porque llamamos ternas y hay cinco. Pero lo que pasa es que a veces tiene la misma... Si son cinco, va a estar el sexto, pero... Empatan en los votos, ¿cómo no lo vas a poner? ¿Le vas a decir vos sí, vos no, tenemos que hacer terna? Y de los tres que salieron con ponerle 15 votos cada uno, cada engendro. No, Daniel, pero te lo puedo explicar, te lo puedo explicar. Por eso lo pide el canal también. Hay años que el canal quiere tener más figuras y hace, sobre todo en los rubros de actuación. Entonces la decisión lo tiene el canal y no Atre, más Berreta. Entonces la decisión la tiene el canal y no Atre. Según cuando le cumpla la tradición, es peor. No, siempre lo mismo, son 42 premios. Fiesta, porque eso lo paga el canal. El canal paga la cena, a veces paga para 1000, a veces paga para 700, a veces paga para 500. A ver, me parece muy importante lo que está contando Damián Rojo, no es menor. Sí. Entonces, este año quiere austeridad el 13. Pidió austeridad, que haya menos gente que otros años. Entonces, justo este año que vamos a ir por primera vez. A mí me parece importante lo que está diciendo. ¿El canal te dice por dónde ir con la nominación? No, te dice la cantidad. A ver, te dice, hay rubros, sobre todo en los actores y en los actores protagónicos. Donde pero acabas de decir eso, entonces estaría bueno que lo aclares. Hay rubros donde te piden que haya más figuras, o sea, acá pongamos más cantidad de gente, o sea, podemos permitir hasta 5 en la terna, que no sea terna y que sea quinterna, y hay momentos o años donde dice necesitamos menos gente, entonces en vez de 5 pero eso no igual pero si Dani, yo no lo sé, yo no lo sé, que el canal te diga pone más o pone menos, eso no cambia el voto porque uno vota a uno. Pero ¿dónde lo sacaste eso? Nunca me enteré. No nos enteramos lo que pasa en Aptra. Bueno, pero yo no me enteré, o sea, yo creo que cuando nosotros estamos en comisión directiva pasa lo que vos decís, son 5 en lugar de 3. Pero uno tiene 25 votos, el otro tiene 20 y hay 3 con 14. Entonces, ¿qué le vas a decir? No, en esos casos sí entran 5. Si hay empate de votos, entran todos. Pero a eso voy. Bueno, pero vamos a ver el detalle. Por eso a veces son 5 y no son 3. A veces son 4. Más allá del detalle, la gente tampoco entiende tanto. Lo que dijo recién Coco es importantísimo y todos nos quedamos así. ¿Qué? ¿A ustedes les consta que hay corrupción también en Aptra? ¿Que se compra el premio de verdad? No, 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 no. Por favor, alguien que le conteste la pregunta que se animó Jimena, pero todos lo pensamos. ¿Se compra o no se compra el Martín Fierro? ¿Cuánta guita? ¿Se hace lobby o no se hace lobby? Ah, lobby sí. ¿Qué tengo que hacer, Cacho? ¿El lobby que te voy a invitar a cenar hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy que no tengo el debate? ¿Vamos a comer?
Quiero hacer lobby, chicos, paren. Cuando quieras. Ahora, que vos vayas a comer o que por ahí te manden una lapicera, eso quiere decir que vos lo vas a votar. Sí, la lapicera.